Recording also. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar organizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y la Universidad de Drexel. Vamos a dar un minutito para esperar a otras personas que se están aún uniendo al webinar y comenzamos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la espera. Nuevamente, bienvenidos a todos. Este es un webinar organizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá a través del Centro de Investigación del INCA para la Prevención de Enfermedades Crónicas y la Universidad de Drexel. Nos reunimos una vez al mes para hablar de muchos temas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una amiga y colega del INCAP, la doctora Meredith Ford, que es una investigadora en sistemas de salud de la Universidad de Colorado, en Denver. Pero también es una investigadora que ha estado asociada al INCAP ya por muchos años y nos da mucho gusto que haya aceptado hoy esta invitación para hablarnos sobre un proyecto, la ciencia de implementación para la prevención de la hipertensión. Es un estudio muy interesante que van a escuchar el día de hoy. Y así que, Meredith, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Y queremos también agradecer a todos y decirles que nos encanta saber de dónde nos están escuchando. Déjenos saber en el chat o en el box de preguntas y respuestas de dónde nos visitan, institución, país. Así que, por favor, no sean tímidos y háblenos a través del Q&A. Vamos a tener un espacio para que Meredith nos haga su presentación y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. A todos aquellos que quieran hacer preguntas a la doctora o comentarios, por favor, háganlo a través de la caja, el box que está abajo, en la parte inferior, que dice Q&A, y vamos a leer esas preguntas y se las vamos a hacer a la doctora Meredith al final. Así que, Meredith, quisiéramos iniciar un poquito que nos cuentes por qué te interesó tanto las ciencias de implementación. Cuéntanos un poquito qué es la ciencia de la implementación y por qué te interesó esta área de la salud, de la epidemiología, de la investigación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es un tema que me interesa mucho, entonces estoy contenta de tener la oportunidad de compartir un poco sobre la ciencia de la implementación y este estudio específico en conjunto con INCAP. Yo estudié salud pública, saqué una maestría y después un doctorado en salud pública. Y no sabía de la existencia de ciencia de la implementación. Y
Pues tuve la oportunidad durante los estudios de doctorado y de hecho un poco antes de trabajar en un proceso de implementación ya con un enfoque de evaluación de un programa de atención primaria en salud en área rural de Guatemala. Y durante esa experiencia me interesó mucho aspectos de implementación. Entonces, creo que cuando empecé a enfocarme más en entender mejor el contexto, diferentes aspectos de implementación, y después tuve la oportunidad de estar en INCAP como un fellow de Fogarty. Y trabajé más en unos proyectos como más pequeños de implementación, ya con un poco más de enfoque de ciencia de la implementación. Y después tuve la oportunidad de estudiarlo específicamente ya en la Universidad de Colorado con colegas que han trabajado más años ya en la ciencia de la implementación. Pero la verdad es que yo empecé más con como evaluación tradicional, tal vez salud pública, y después tuve la oportunidad de conocer más bien la ciencia y la implementación. Buenísimo, Merit, muchísimas gracias. Sabemos que tu experiencia es muchísima en el área y de hecho vamos a colocar el currículum y algunos enlaces hacia la hoja de vida de Meredith en el chat para que la puedan visualizar. Así que, y nuevamente, vamos a tener ese espacio para quienes están uniendo ahorita, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final para que ustedes nos dejen saber sus preguntas en el box de Q&A. Así que, Meredith, te dejamos ahora el espacio, el micrófono es todo tuyo, y nuevamente, muchísimas gracias. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla y me dicen si lo pueden ver bien. Sí, excelente. Ok, perfecto. Entonces, como mencioné, voy a hablar como más en general un poco sobre ciencia de la implementación después voy a dar un ejemplo de un estudio y voy a hablar específicamente sobre análisis de métodos mixtos para este estudio, que es para mejorar el control de hipertensión en Guatemala. Voy a enfocar más en la parte de implementación lo voy a explicar un poco, pero es un estudio híbrido que tiene énfasis también en efectividad, pero en esta presentación voy a enfocar más en los aspectos de implementación. Primero quiero reconocer y agradecer a los diferentes investigadores, instituciones y los colaboradores que también han compartido unos de insumos para ciertas de las diapositivas que voy a estar presentando. Entonces, para este estudio específico, los investigadores principales son el doctor Manuel Ramírez Zea de INCAP, el doctor Yang He de la Universidad de Tulane y la doctora Vilma Irazola de IEX en Argentina. Yo participo como co-investigadora y el doctor Palacios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala es un miembro importante del equipo. Y quiero mencionar específicamente unas otras personas que han participado mucho en diferentes momentos el análisis. Juan Carlos Figueroa, Alejandra Paniagua, Diego Hernández, Javier Rodríguez, Laura Gutiérrez, Dina Roche y dos investigadores y miembros de la facultad en Colorado, Russ Glasgow y Jody Holtrup, que han apoyado en diferentes momentos con diapositivas, unas diapositivas que voy a usar y también con apoyo en pensar en la aplicación de ciencia de la implementación. Entonces, ciencia de la implementación, voy a empezar con unas diapositivas solo
para hablar de unos aspectos como generales, importantes de la ciencia de la implementación. Después voy a presentar un poco sobre métodos mixtos y de ahí voy a compartir el ejemplo del estudio específico. Entonces, esta es una página web o un web tool que ayuda a escoger modelos o marcos conceptuales de la ciencia de la implementación. Hay muchos diferentes marcos, hay unos más usados que otros, pero hay una variedad grande y pues esta herramienta ayuda a escoger el más adecuado o igual a veces uno decide combinar diferentes modelos o uno igual los puede adaptar. Entonces da como unas, pues una ayuda en seleccionar el marco más adecuado. También tiene en esta parte que dice Special Topics, hay una parte ahora enfocada en equidad que un grupo de nosotros trabajó con unos ejemplos de diferentes marcos o modelos conceptuales. Entonces, igual es, ahí hay más información si es algo de interés específicamente el enfoque de equidad. Otra herramienta que a mí me ha servido mucho en pensar en un estudio de ciencia de la implementación es ese Logic Model de investigación de implementación. Entonces, eso combina o se usa un aspectos de un marco específico que es CIFAR, que lo voy a compartir en un minuto. Pero la parte de determinants básicamente son aspectos, diferentes aspectos del contexto que son importantes para tomar en cuenta, que puede ayudar a definir y pensar en las estrategias de implementación, los mecanismos de cómo pueden funcionar esas estrategias y los resultados de interés, tanto de implementación como de salud a nivel de miembros de la comunidad o participantes en un estudio y al nivel de los servicios también y los que están implementando la intervención. Entonces, este es el marco que usamos nosotros para ese ejemplo. Entonces, lo voy a presentar en un minuto en un poco más de detalle, pero incluye ReAIM, que es un poco más conocido, que es el alcance, efectividad, adopción, implementación y mantenimiento o sostenibilidad de una intervención. Incluido ahora unos componentes de contexto. Entonces ya es un marco un poco más amplio que se llama PRISM. Entonces lo voy a explicar un poco más adelante, pero es uno de los marcos más usados en ciencia de la implementación. Otro que mencioné que es bastante común es este de CIFAR, que tiene más ese enfoque en contexto y está, tiene una herramienta también, que es esa guía de CIFAR, donde da mucha más información sobre cada uno de los componentes con definiciones y es una fuente que ayuda mucho también. Es otra herramienta. Otro marco que se usa mucho también en ciencia de la implementación es este que es EPES, que es el enfoque es de esas diferentes fases de la implementación, de la fase de exploración, de preparación, de implementación y de sostenibilidad y incluye diferentes componentes que están aquí en los diferentes, digamos, relacionados con el contexto, los factores como de enlaces y factores de innovación.
Otro como cosa que es importante en la ciencia de la implementación son las estrategias de implementación que mencioné en este Logical Framework, que es importante definir cuáles son las estrategias. Este es una parte de una tabla de un documento de la OMS que habla de unos ejemplos de estrategias de implementación. Y lo que se ha usado recientemente ya como un listado más amplio son estas estrategias de implementación de ERIC, que son 73 estrategias que tienen definiciones ya trabajados por un grupo de un proceso, incluyendo un grupo de expertos. Y es un listado bastante amplio con que incluye como los más comunes. Mencioné que el estudio que vamos a presentar es un estudio híbrido que es ahora muy común en la ciencia de la implementación, que tiene tres tipos, del tipo 1, 2 y 3, y tiene un énfasis tanto en efectividad como en implementación, con diferente en medio, el híbrido tipo 2, que es el tipo que usamos nosotros, tiene como énfasis igual, tanto en efectividad como en entender las estrategias de implementación. Sino el tipo 1 está más enfocado en evaluar efectividad, y el tipo 3 está más enfocado en evaluar las estrategias de implementación. Ahora, con investigaciones de métodos mixtos, incluye tanto información y datos cuantitativos como datos cualitativos. Pero hay diferentes personas que han dicho que el valor de hacer una investigación de métodos mixtos no es solo usar una combinación de esos métodos, sino que es de pensar que la suma de 1 más 1 es igual a 3 con un estudio, una investigación de métodos mixtos, porque es uno logra entender con más profundidad los diferentes preguntas o temas de interés. Diseños principales son de secuencial exploratorio, secuencial explicativo y convergente, que es el ejemplo que voy a compartir en un momento, que es el diseño que usamos nosotros. Entonces, el diseño convergente incluye recolección de datos cuantitativos y análisis, y recolección de datos cualitativos y análisis, y muchas veces se capta como en paralelo. Entonces, uno no está informando la captura del otro, es más bien que se capta la información y después hay una etapa de unir los dos conjuntos de resultados y interpretar los resultados en conjunto. En estudios de métodos mixtos, idealmente se puede llegar a hacer una exhibición conjunta, un joint display, que se llama, que tiene una parte del resumen de los datos cuantitativos y una parte del resumen de datos cualitativos, pero ya integrado. Y este es un ejemplo de un artículo muy bueno de Guterman, Fetters y Creswell, que recomiendo, que tiene otros ejemplos también de esas exhibiciones conjuntas. Y un artículo encontré con
en español, que tiene una muy buena explicación también, y mencionan que estas exhibiciones conjuntas facilitan la visualización y proporcionan insights sobre el proceso analítico de interpretación. Entonces es como lo ideal, si es posible, incluir uno de esos en un artículo que uno escribe, o un resumen, un informe de un estudio de métodos mixtos. Bueno, ahora el ejemplo, ese estudio que hemos estado trabajando, liderado por el INCAP y por el Ministerio de Salud de Guatemala. Este estudio inició una adaptación de un programa basado en evidencia de Argentina. Entonces, arrancamos con una etapa de adaptación al contexto de Guatemala y arrancó o recibió como aprobación en 2017 y estamos ya en la etapa de terminar de analizar los datos de la experiencia. Entonces, el estudio en sí muestra la intervención más las estrategias de implementación. La intervención es un tratamiento para hipertensión basado en un protocolo. Hay cinco estrategias de implementación que incluye educación para médicos, enfermeros y auxiliares, atención colaborativa en equipos, auditoría y retroalimentación, monitoreo de la presión en casa y sesiones de consejería. Ahora, la implementación es importante pensar que es por nivel dentro del Ministerio de Salud. Para el diseño de estudio, usamos clusters de distritos y empezamos con 36 y ya en el análisis terminamos ya con 32. Pero es importante pensar que a final de cuentas se hizo la implementación también al nivel del área de salud que corresponde a departamentos y también al nivel de puestos de salud donde hay y decidimos como un mínimo de 2 auxiliares de enfermería por puesto para poder llevar a cabo esta intervención. Y al nivel central del Ministerio de Salud, trabajamos muy de cerca con el Sistema Integrado de Atención en Salud, o SIAS, y que se encarga de la provisión de servicios, y también el Programa de Enfermedades Crónicas y Cáncer, donde está el doctor Palacios. Algo para pensar para este estudio, pensando en como ciencia de la implementación en sistemas de salud, sobre todo cuando hay una necesidad de enfocar en fortalecimiento, es que de alguna forma hay también un componente no solo de pensar en efectividad e implementación, sino también en fortalecimiento del sistema de salud o como del contexto, con la idea que en el largo plazo el sistema de salud fortalecido tendrá esa capacidad para implementar el programa. Entonces, muchas veces los estudios de ciencia de la implementación no incluyen esa parte, pero nosotros vimos que iba a ser muy importante y también fue una parte de la propuesta como un requisito incluir una evaluación de necesidades del contexto al inicio. Entonces eso hicimos como una parte del estudio también. Y para esa parte usamos el marco de la OMS, que son los bloques del sistema de salud o los building blocks, este marco, que incluye el componente de servicios de salud, los trabajadores, sistema de información, los medicamentos, el financiamiento y el liderazgo o gobernanza.
Lo que vimos como uno de los aprendizajes importantes de esa evaluación de necesidades que fue una evaluación de multimétodos, porque ya no hicimos realmente esa integración, sino captamos información cualitativa y captamos información cuantitativa, pero lo incluimos en el reporte ya por separado. Pero vimos como uno de los componentes más importantes en los recursos humanos y unas dificultades de no tener suficientes y también el problema de recambio personal y también los medicamentos que muchas veces no estaban disponibles y el principal medicamento disponible al inicio fue enalapril. Esto es lo que vimos ya en 2018, un resumen en los 5 departamentos donde se implementó la intervención. Entonces, como mencioné, usamos este marco que se llama PRISM, que es el modelo pragmático y robusto de implementación y sostenibilidad. Y incluí esos aspectos aquí de REAIM, que son del alcance, efectividad, adopción, implementación y sostenibilidad, que son como unos resultados de implementación importantes para evaluar. Y la infraestructura y contexto es una parte importante de este marco que incluye componente de la infraestructura de implementación y sostenibilidad. También incluye la parte de tener contemplado las perspectivas de participantes, en este caso los trabajadores de salud y también personas pacientes con presión alta. Y sus características también. Y el contexto externo es otra parte importante que vimos en gran parte enfocado en el sistema de salud. Este marco del OMS nos ayudó a entenderlo mejor, pero hay otros aspectos importantes también del contexto. En cuanto a las fuentes de información, captamos mucha información y ahorita ya estamos en esta etapa de analizarlo. Les voy a mostrar que hemos ido sacando unos artículos y informes ya en diferentes momentos. Entonces hemos empezado a analizarlo, pero todavía hay mucho para analizar, para entender los resultados finales. Pero usamos REDCap como una herramienta para el estudio, para incluir características de línea basal de los servicios de salud. Ahí captamos todos los formularios de los participantes en el grupo de intervención y el grupo control. Incluimos información que captamos al nivel de los puestos y centros de salud sobre disponibilidad de medicamentos y monitores de presión. También las estrategias de implementación, captamos información sobre las reuniones de equipo colaborativo. Les voy a compartir un poquito de análisis preliminar de esas estrategias. Y también captamos datos de visitas de supervisión, sesiones de consejería, y monitoreo en casa, monitoreo la presión en casa. Aparte, tenemos una información de capacitación de trabajadores de salud, de esa estrategia de educación. Y en REDCap hay principalmente información cuantitativa y usamos entrevistas y observaciones en diferentes momentos también, como la información cualitativa que captamos en los diferentes departamentos al nivel central y en la etapa pre-implementación para evaluar necesidades.
También captamos información en unos de lugares fuera del estudio para entender diferencias y poder hacer un análisis de representatividad que es más al nivel de los sitios donde lo estamos implementando y al mismo tiempo tenemos disponible datos del censo que nos puede ayudar a analizar representatividad al nivel de los participantes basado en sus características. Bueno, unos desafíos para la implementación es que ese estudio empezó, como mencioné, recibimos como el financiamiento, el visto bueno para trabajar en 2017 empezó captamos mucha información en 2018, como en esa etapa de preimplementación, y ya empezó en sí en 2019. Y COVID empezó, pues como todos ya saben, a principios de 2020. Entonces eso afectó mucho la implementación y es algo que todavía estamos intentando entender. Un colaborador Diego Hernández hizo para Global Heart, hicieron llamadas telefónicas a participantes para entender unas de las dificultades que tenían en cuanto a el acceso a los servicios y otros cambios en sus situaciones. Una de las cosas importantes que salió de ese análisis es falta de transporte por restricciones de COVID que limitó el acceso a sesiones de consejería y también auxiliares de enfermería tenían cierta preocupación de dar esas sesiones de consejería por ser presenciales. Entonces, esas son una de las cosas que sí sabemos que definitivamente impactó en cierta forma la implementación. También estamos intentando entender la respuesta a COVID y ciertas adaptaciones del programa y cómo esos pueden influir en consideraciones para sostenibilidad y también para equidad. Un cambio que sucedió relacionado con el acceso a medicamentos, que sí se hicieron ciertas adaptaciones para ofrecer los medicamentos con más facilidad al nivel de los puestos de salud y también a familiares y ayudó un poco a mejorar la flexibilidad de ese aspecto de la intervención. Y vimos que tanto en los sitios de intervención como en los sitios de control hubo una mejora muy importante de la disponibilidad de medicamentos. Si vemos durante el transcurso del estudio, la disponibilidad de las tres clases principales de los medicamentos está cerca de como 80 o 90 y hasta casi 96% durante los meses de intervención del estudio, tanto en el lugar de intervención como control. Ahora con las estrategias de implementación, como empecé a mencionar, ahí es donde afectó un poco más. Este es una muestra para los cinco departamentos, su proporción de meses con reuniones de equipo colaborativo. Y se ve sobre todo en los lugares que arrancaron antes, que son Huehuetenango y Sololá, hubo menos implementación de esas reuniones de equipo colaborativo.
Lo que sí vemos que es importante entender es también ya con más detalle qué sucedió en los diferentes meses y cuando llegó COVID, hasta qué punto habían ya empezado a lograr implementar las estrategias. Entonces, eso es algo que todavía estamos analizando, pero son unas figuras de un artículo preparado por la doctora Alejandra Paniagua, que está en revisión, que de hecho incluye uno de esos joint displays que tiene estas gráficas de tendencias de implementación y citas de entrevistas. Entonces, ese es ya un ejemplo de integración. Eso está en revisión, ese artículo. En cuanto a las sesiones de consejería, igual vimos que sí hubo como una diversidad de experiencias en los diferentes departamentos que todavía estamos intentando entender mejor con la información que tenemos. Ahora voy a hablar un poco sobre una parte del análisis cualitativo que hicimos y los métodos que aplicamos, porque es un estudio muy grande. Entonces, al inicio, para esa evaluación de necesidades, sí usamos métodos como más tradicionales de grupos focales, entrevistas. Juan Carlos Figueroa, que está participando también en el webinar, hizo la gran mayoría de esa recolección de datos y después la transcripción y después hicimos codificación. Pero en las otras etapas vimos que iba a ser necesario e importante aplicar un análisis cualitativo más rápido. Entonces usamos un método RITA y análisis de matrices basado en guías de entrevistas semiestructuradas. Entonces siempre se hicieron esas entrevistas, pero usamos un método para escuchar audios analizar temas ya más rápido. Y eso incluye también hojas de resumen por localidad y tipo de actor, que es lo que estamos usando como el dato principal ahorita para análisis cualitativo. Y aquí hay unas fuentes de información que hablan un poco más sobre esos métodos, si es de interés. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace. Entonces, en cada fila aquí hay un actor, auxiliares de enfermería, en este caso, el departamento de donde se hizo la entrevista. Esos son como sin identificadores, entonces por eso se puede solo mostrar como ejemplo cómo se está haciendo. Entonces aquí son unas respuestas. Y para temas de interés que se saca de los audios, de aquí son, por ejemplo, unas hojas de resumen por temas de interés. Y esos son unos de los participantes también sin identificadores. So, para mostrar. Y entonces aquí son unos de artículos que ya hicimos, estamos como pensando en ese análisis ya final basado en los análisis previos. Entonces es importante entender ese como etapa de adaptación, el involucramiento de diferentes personas y actores en la adaptación, también la evaluación de necesidades, el monitoreo de participantes durante la etapa de COVID y también un análisis que lideró Juan Carlos sobre los modelos
explicativos de hipertensión con diferentes perspectivas, que es también un aspecto importante del contexto. Ahora estamos en una etapa de definir las diferentes fuentes de información y cómo va a ser posible hacer este análisis en conjunto con resúmenes de datos cuantitativos y datos cualitativos. Entonces, esa es una descripción de los datos ahí por los datos cuanti, los datos quali, o en ciertos tipos de información tenemos una mezcla de cuantitativo y cualitativo. Y estamos viendo ya en esa matriz qué información tenemos tanto de quanti y quali y cómo combinarlos. Entonces, eso es algo que está todavía en proceso. Y tenemos también información del como dividido por el grupo de intervención y control, como para tomarlo en cuenta, y fuera del estudio también. Entonces, como para pensar cómo usar esa diferente información para informar el análisis. Entonces, los próximos pasos son de finalizar el análisis de efectividad y de implementación y tener esos resúmenes cuantitativos, hacer una transición del proyecto a una conclusión sostenible, ofrecer sobre todo indicadores que pueden ser importantes de adoptar para medir a largo plazo, aplicar un análisis de pensamiento en sistemas, un poco de ver esas tendencias de implementación y pensar también en las tendencias en cuanto al contexto y infraestructura para informar sostenibilidad. Y solo para terminar, les comparto un artículo adicional que puede servir como pensando en un método para usar en un futuro que se llama reflexiones periódicas. Y no lo usamos nosotros, pero en unos estudios que estoy trabajando ahora, sí tenemos, estamos aplicando esas reflexiones periódicas, que son más con los equipos que implementan la intervención. Entonces, es un momento, una etapa de captar información, analizar aspectos de implementación, pero ya con los equipos de implementación, y se puede hacerlo de manera iterativa y aprender. Entonces, de alguna forma, también los mismos equipos se van fortaleciendo para poder analizar y entender aspectos de implementación, y puede de alguna forma ser una estrategia de implementación también. Entonces, solo lo voy a mencionar también como una recomendación para otros estudios en el futuro. Y con eso, pues ya termino la presentación y podemos llegar a la etapa de preguntas y discusión. Muchísimas gracias, Meredith. Creo que fue un excelente resumen. Es una ciencia realmente muy amplia, con muchos marcos. Creo que tú has hecho muy buen trabajo en resumirlo. Y también en presentarnos estos nuevos métodos para presentar resultados, para sistematizar resultados mixtos, ha sido realmente muy, muy bueno. Yo creo que va a ser muy importante y es muy aplicable también lo que tú nos has tratado de compartir, cómo podemos aplicar estos conocimientos de la ciencia de implementación para analizar y para presentar los resultados. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas y respuestas. Le doy las gracias también a los más de 35 personas que se han conectado para escucharte el día de hoy. Nos visitan personas de toda Centroamérica, hay personas de Nicaragua, Guatemala. Y por favor, déjenos saber también si hay más países representados acá también. Háganoslo saber en el chat. Y tengamos algunas preguntas acá en el box de Q&A.
y nos hablan, si nos puedes contar un poquito de los resultados, de la caracterización de las personas que formaron parte del estudio. Por ejemplo, acá hay una pregunta sobre cuál es la caracterización rural urbana de la población, cuál es la caracterización de las mujeres que se entrevistaron, si fueron entrevistas en castellano o también se utilizaron idiomas mayas, y cuánto tiempo tardó realizar toda la el set de preguntas. Gracias, Melin. Sí, pues muy, muy buenas preguntas. Pues vamos a ver. Al inicio se hicieron entrevistas con personas de la comunidad y hay un resumen que está en este artículo de evaluación de necesidades que habla más de esa etapa al principio, que es como de pre-implementación. Pero la caracterización de los que están participando en el estudio, sí captamos esa información ya con todos los formularios digamos, en cuanto a la pregunta de rural o urbano, sí, ese estudio se hizo en área rural. Entonces, hay diferentes como niveles de ruralidad, pero sí fue un estudio enfocado en área rural de Guatemala. Pero hay una serie también de diferentes características que captamos de todos los participantes. Vimos que sí puede ser interesante hacer esa comparación con los datos del censo. No es tan exacto porque no se capta la información exactamente de la misma forma, pero para ver esa pregunta relacionada con representatividad, que es algo que hemos empezado a hacer, pero definitivamente se puede hacer mucho más. Participaron más mujeres que hombres en el estudio, que es algo que hemos visto en otros estudios, también es bastante común. Pero hay otras características también un poco diferentes que tienen que más que ver con la validez externa y pensar en como esta este intervención tenemos el alcance de la intervención y la representatividad. Entonces, creo que sí es algo que queremos analizar un poco más para entender mejor. No sé si logré contestar todas las preguntas. Sí, hay una que dice acá también cuánto tiempo tardaron en realizar toda la batería de preguntas. Ok, sí, bueno, lo hicimos en diferentes etapas, entonces igual veo que Juan Carlos Figueroa está participando y la persona que hizo la mayoría de las entrevistas en la primera etapa y pues se hicieron las entrevistas con una variedad de actores, actores al nivel central, al nivel de los servicios de salud y pacientes y miembros de la comunidad. Entonces, pues hubo como mucha variedad en la cantidad de tiempo que tenían disponible para responder a las preguntas. También usamos guías de entrevistas diferentes. Algo que hicimos en las etapas después, que fue un poco diferente ya durante la intervención, es que también unos de los miembros del equipo hicieron observaciones. Entonces, una combinación de observaciones y entrevistas. Y esas entrevistas eran más cortas, pero sí, sí tuvo la oportunidad de combinarlo con observaciones de implementación. Gracias, Meredith. Y también tenemos otra pregunta acá que nos hacen sobre qué tan aplicables son estos métodos para evaluar la implementación de políticas o intervenciones de salud pública fuera de los servicios de salud.
Buena pregunta. Yo creo que se puede usar esos métodos en diferentes ámbitos. Definitivamente mucho de lo que se ha trabajado en ciencia de la implementación ha estado enfocado en servicios de salud, ¿no? Pero se puede usar también en escuelas, en otros como servicios, ¿no? Hay diferentes formas de enfocar más en políticas y de entender la implementación de políticas. Es una parte trabajado menos en ciencia de implementación, pero sí hay unas personas que lo han trabajado. Y creo que hay marcos específicos que sí pueden servir para entender tanto la implementación como el proceso antes de poder llegar a tener una ley o un nuevo reglamento, que también son etapas muy importantes. Entonces, yo creo que sí hay mucho que se trabajó específicamente pensando en sistemas y servicios de salud, pero que se pueden aplicar también en otros contextos. Excelente, gracias, Meredith. Y también tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿cómo reducen el sesgo de una entrevista estructurada para que los datos sean lo más físico, desde acá? Al ser un contexto rural, no indígena, indígena, la interpretación de las preguntas y los conceptos difieren de los idiomas mayas versus el español. Sí, eso es una pregunta muy importante y sí vimos la importancia de incluir participantes que hablan idiomas mayas. Entonces, la verdad es que todavía hay mucho que se necesita hacer para mejorar esa parte. Idealmente, se podría ya incorporar como una parte del equipo, alguien con ese conocimiento de múltiples idiomas. Muchas veces lo que sucede ya en el momento de captación es más bien hay alguien que ayuda a hacer la entrevista en el idioma maya, que no es no pasa por esa como todo ese proceso ideal que en las entrevistas, porque uno depende mucho como de un traductor que está haciendo las preguntas ya en otros idiomas y captando la información. Tuvimos la ventaja en uno de los análisis que lideró Juan Carlos de tener una investigadora o alguien que ayudó con el análisis que sí habla cachiquel. Entonces ella en su análisis de citas sí captó unos detalles diferentes. Entonces definitivamente en lo posible eso sería lo ideal también, ya incorporar más personas multilingües en todos los equipos de investigación. Buenísimo, muchísimas gracias, Benedita, muy importante. Y acá Juan Carlos también nos está respondiendo una de las preguntas que nos hicieron anteriormente sobre la duración de las entrevistas y la respuesta está en el chat. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quisiéramos también, bueno, tenemos aún tiempo, así que también quisiera dejar tiempo si alguno de los investigadores que estuvieron involucrados quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta. De lo contrario, vamos a ir finalizando el webinar. Hola, Mary. Fernanda, ¿qué tal? Bueno, realmente te felicito, Mary. Has hecho un resumen muy bueno de todo lo que incluimos en el proyecto de hipertensión y combinando la parte teórica con la parte ya de campo práctica, creo que eso es muy bueno para ver cómo esto se puede implementar en un proyecto. Y quizá la única pregunta que tengo es, bueno, esto de ciencias de la implementación, realmente hemos implementado intervenciones por muchísimos años, cometido muchísimos errores en el
más que todo en la captación de información, nos quedamos siempre, o antes nos quedábamos mucho más cortos. Ahora, teniendo todos estos modelos y marcos conceptuales de la ciencia de la implementación, pues nos ayuda mucho a, desde el inicio de un proyecto, planear muy bien en qué momento y qué tipo de información y cómo captarla para luego utilizar estos métodos mixtos para poder hacer esto. Y por lo mismo, y yo me pongo en que, como bueno, cuando nosotros nos preparamos, o por lo menos yo me preparé en la universidad, y esto de la ciencia de la implementación no existía, y era un poquito más dogmático y un poco más decir, bueno, sí, hay que ver cómo se interpretan los resultados, y uno hacía lo que se podía. Entonces, muchas personas, bueno, requerimos de lograr entrar en esto de la ciencia y la implementación a través de cursos, cursos para ir mejorando conocimientos en el camino. Y mi pregunta es, ¿qué cursos tú recomendarías que sepas que pueda tomar personas que quieran ahondar? Porque he visto en el chat acá de muchas personas preguntando sobre artículos que hablen sobre esto de las reflexiones periódicas, si hay un artículo modelo, y otras preguntas por ahí sobre en dónde obtener más información de esto, porque creo que el pantallazo que tú nos diste de cómo toda esta ciencia de la implementación ha evolucionado, se queda uno a veces abrumado de uff, es un montón, pero ¿qué sugerirías tú para una persona que está acá y quiere saber más de esto? ¿Qué recomendaciones darías para leer un libro o tomar un curso? Creo que toda la mayor parte de la literatura de este tema está en inglés, pero si también hay temas, información en español, ¿qué sugerencias darías tú al grupo que está escuchando? Y muy buena pregunta. Yo creo que hay cada vez más oportunidades, pero aún creo que no son suficientes porque hay mucho interés. Y es cierto que sí, la mayoría de la información y los artículos y lo que se escribe sobre ciencia de la implementación se encuentra en inglés. Yo creo que, bueno, hay un congreso anual que es una buena oportunidad de participar. Durante un tiempo, por lo menos, lo tenía también con opción virtual. No sé en el futuro si siempre va a ser presencial, pero esa es definitivamente una oportunidad de entender mucho sobre el trabajo que se está haciendo de ciencia de la implementación. Hay un curso del un MOOC de la OMS que, pues, ahí con este proyecto y el consorcio tuvimos la oportunidad trabajar ya con ofrecer y apoyar, facilitar acceso a ese MOOC virtual, que es un curso completamente online, que uno puede por lo menos tener una idea del tema y tener acceso también a recursos. Y es gratis y uno puede recibir también un certificado al final. Entonces, y eso sí hay en diferentes idiomas. Entonces, el enfoque es más de enfermedades infecciosas, no de enfermedades crónicas, pero sí hay mucho que se puede aprender también de ese curso. Yo creo que hay muchos documentos también del OMS, de Fogarty, que son un poco tal vez más parecidos al contexto y el trabajo de personas que están en esa llamada, probablemente están haciendo. Ahora,
La revista de Implementation Science es también una muy buena fuente de información. Sí, siempre con más ejemplos, más artículos enfocados en la experiencia de implementación en Estados Unidos o en lugares donde se habla inglés principalmente. Pero, por ejemplo, este artículo que salió en otra revista, no de ese de Implementation Science, pero hay ejemplos como ese de Finley, que es de reflexiones periódicas, que aunque se trabajó en un contexto como de servicios de salud dentro de Estados Unidos, es muy aplicable a otros contextos y es como una herramienta, un método que se puede usar y algo que he visto también con cada vez más con ciencia de la implementación es un esfuerzo de tener esas herramientas en línea como de ReAIM, EPES, CIFR y esa herramienta que incluía el principio de DisseminationImplementation.org, que es gratis, es una forma de empezar a aprender de los diferentes marcos conceptuales, con ejemplos. Y también hay cursos y programas, hasta programas de doctorado ahora en ciencia de la implementación. Interesante, así que si hay personas interesadas, incluso pueden hacer un doctorado en este tipo de metodologías. Buenísimo, gracias Meredith. Pues hemos llegado al final del tiempo. Hay algunas preguntas que quedaron aún, pero por aras del tiempo vamos a tener que cerrar el webinar. Así que muchas gracias a todos nuevamente por estar acá, por su asistencia. Todos los webinars que han sucedido desde que empezamos por ahí por el mes de abril, están en el canal de YouTube del INCAP. En el chat colocamos el link del canal de YouTube del INCAP y este webinar también va a estar disponible muy, muy pronto. Así que si tienen colegas a quienes crean que puedan interesarles, reenvíen estos videos, que esto también ayuda a crear y a fortalecer esas capacidades en nuestra región latinoamericana sobre estos conceptos tan, tan importantes para la investigación en nuestra región. Así que muchísimas gracias nuevamente a Meredith también por tu tiempo. Ha sido una excelente discusión y nos vemos en el próximo webinar. Estén atentos a las redes sociales del INCAP, a las redes sociales de Drexel, de la Universidad de Drexel, porque vamos a traer muchos más temas enfocados a los métodos, a la investigación y a áreas de interés para la salud pública de Latinoamérica y de Centroamérica. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.